600 cabras en nuestra primera etapa y luego habrá una etapa de 400 cabras más, tal cual lo prometió el gobernador Gerardo Morales en su campaña. Es decir, lo importante de esto es lo que se reafirmó recién en el bloque, en el recinto, para que realmente haya mayor seguridad en la provincia de Jujuy y fundamentalmente en los grandes centros urbanos. Entonces, ese es el debate que nos tenemos que dar. ¿Qué hacemos para que todos nosotros, para que todos ustedes, la gente, tenga seguridad? Esto tenemos que discutir, ¿cómo solucionamos el problema grave que hoy tenemos en la provincia de Jujuy? No si está bien la ley, si está mal, si corresponde o no corresponde, qué dice la Constitución, que el precio, que esto, que lo otro. Es decir, esos son chicanas que realmente hacen que durante más de 20 años en la provincia de Jujuy no se ha avanzado en nada, y todo por el contrario, se dejó al libre azar, digamos, que surja y que siga el tema de inseguridad. Entonces creo que por primera vez un gobernador en los últimos tiempos está haciendo algo para combatir la inseguridad que tenemos los jujeños, y resulta que no se debate eso en el recinto. Claro, es una locura lo que se aprobó hoy, es inconstitucional, no está en nuestras facultades. En segundo lugar, hay que destacar que el expediente tiene 4 fojas, no sabemos qué se licitó, quién fue el adjudicatario. En esa ley están adjudicando a una empresa china que no conocemos cuál fue el procedimiento, y vuelvo a repetir, es totalmente violatorio de la Constitución y no está en la facultad de la legislatura aprobar un pliego de licitación y mucho menos adjudicarlo. Así que el bloque se opuso, estamos hablando de montos que son muy grandes, de más de 24 millones de dólares, una licitación cercana a los 400 millones de pesos, donde no participamos, donde no tenemos conocimiento y mucho menos sabemos quién es la empresa que ganó, a la que se están adjudicando por ley. Así que desde el bloque no acompañamos y creo que se cometió un exceso en tratar eso en la legislatura en el día de hoy.